Ladies and gentlemen, from the Manuel R. Time Community Center Theater in Miami, Florida, our next bout of the evening is brought to you by M&R Boxing Promotions in association with WRAM Boxing and Morrow's Boxing Gym. This bout's scheduled for 8 rounds of professional boxing in the super bantamweight division. The three judges scoring at ringside, Frank Dierick, Carlos Sucre Jr., and Lorenzo Toledo. When the bell rings, the man in charge of the action, your referee, Alan Abeles. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing the green trunks with camo trim. He weighed in at 124.5 pounds. A veteran of 41 professional bouts, El Hijo de Panama City, Panama. Here is Ricardo El Matemático Nunez. His opponent fighting out of the red corner, wearing the red trunks with a white trim. He weighed in at 123 pounds. His professional record, 25 wins. Only one loss with 12 wins by way of knockout. From General Santos City, Philippines, here is Mike Magic Plunya. All right, I gave the instructions in the locker room. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. If you want to touch him up, go ahead. Come out boxing. Bueno, todo listo, señores, para uno de los combates más importantes de esta velada. Ricardo Núñez de Panamá. Y Mike Plunya de Filipinas. Mike Plunya, señores, es considerado uno de los futuros del boxeo, una de las figuras en ascenso más importante, pero tiene a un hombre veterano como Núñez, el canalero, que ha enfrentado a grandes guerreros, sin duda alguna. Pero el favorito es Plunya, muy rápido, muy explosivo. Plunya que se demoró mucho en llegar aquí a los Estados Unidos porque Filipinas se cerró debido al COVID, pero es un tremendo guerrero. Vamos a ver qué puede hacer el veterano Ricardo Núñez ante el filipino. Y cómo afectó este tiempo fuera al filipino también, hay que decir esto. Pero Plunya es una de las figuras principales de MR Boxing Promotion. Plunya tuvo una tremenda actuación el año pasado cuando venció a Joshua Greer. Joshua Greer era una de las grandes figuras en ascenso de Top Rank y Plunya le ganó esta pelea. La única derrota que tiene Plunya fue contra el veterano Juan Carlos Payano, que en ese momento era muy superior en experiencia, era campeón del mundo, y Plunya le dio una gran pelea a Payano. Núñez tratando de forzar la acción. Abrazo a Iris Torres, dice, vamos Panamá. La Giordano de Filipinas. Zeus Antis de Filipinas. Mucha gente de Filipinas viendo el regreso de Mike Plunya. Buen golpe ahora de Plunya, buen golpe, buena combinación. Atacando muy bien el chico de Filipinas. Oh, buen golpe ahora. Está abrumando hoy y está en muy malas condiciones. Y aquí el árbitro detiene el combate. El árbitro detiene el combate, lo decíamos, señores, que estamos en presencia de una futura estrella en Mike Plunya,
un hombre que boxea bien, tiene poder, tiene fuerza y además tiene un buen equipo de trabajo. Muy bien Mike Plania, demostrando que está listo para cosas grandes. Ya lo habíamos dicho, el año pasado él venció a un prospecto que estaba considerado por encima de él, Joshua Greer. Y ahora se espera que este año pueda pelear por un título del mundo. Filipinas, sin duda, tienen este chico a una promesa tremenda. Quizá alguien que pueda tomar el batón que ha dejado Manny Pacquiao y, ¿por qué no? Ladies and gentlemen, Nonito, a nice round of applause for both fighters, please. Ladies and gentlemen, from the Manuel R. Time Community Center Theater in Miami, Florida, your referee in charge, Alan Abeles, calls a halt to the bout at 2 minutes 41 seconds of the first round. Your winner by TKO, Mike Magic Plania. Ahí está, victoria por TKO. Nocaut técnico para el filipino.